Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, llegó Obama. Se fue Obama, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ¿cómo duele? ¡Qué bochinche! Esto. Mira, riquísima, yo saludando a gente allí y contento, yo feliz. Héctor, da el pasito de Fortuño. Lucé y yo estamos destruidos, una noche sin dormir, preparando los polvorones y preparando la limonada. ¡Ay, oye! Y el prieto me la dejó en el lomo, ¡sea la madre! ¡Ay, oye! Señores y señores, usted está viendo, sintonizando el primer programa de la televisión puertorriqueña, señora y señora, que se llama... ¡Súper exclusivo! ¡Como duele! Esto, que te... ¡Oye! Eso es mío. ¡Pobre atención! Mire, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, llegó Obama, Héctor, y se fue Obama. Señoras y señores, pero yo lo dije ayer, Héctor. ¿Qué yo dije aquí ayer, si te acuerdas? Bueno, usted dijo nada, que él iba a ir allá, venía aquí dos horas y se iba urgentemente. Sí, pero ¿qué video presenté yo aquí ayer, si te acuerdas? A ver, el video de la... de ¿cómo fue el video? Recuérdamelo. El video, chico, de Fortuño hablando mal de Obama. Ah, bueno, yo dije ayer que se iba a formar un revolú. Sí, que le hicieron una entrevista y él estaba hablando mal, diciendo que él no estaba, que McCain era el hombre. Claro, exactamente, claro, señoras y señores, claro. Y lo dije aquí que esto iba a estar más gay. Sí, parece que se la cobró el hombre. Miren, señoras y señores, atiéndame bien. Este programa hay que grabarlo. Porque mire, se van a destornillar de la risa. ¿Qué pasó? Héctor, tengo bloopers a todo lo que da de toda la cuestión esta de Obama. Ajá. Sí. O sea, de todo el evento. Exactamente. Sí. Señores, por poco también Obama casi ni se puede ir. Pero ya mismo vengo con todas esas cosas. ¿Cómo se puede ir? Héctor, ya tú verás. Señores, tengo un tronco de bloopers de Sid Marie Fleming que se van a arrastrar de la risa. ¿De Sid Marie? Sí, sí. Si Sid Marie no se equivoca nunca. No, ya tú verás. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Esto es increíble. Héctor, llegó. Héctor, llegó Obama, entonces se fue para Fortaleza. Sí. Parece que en Fortaleza la cosa está mala. Sí. Le dieron un jamoncito con unos polvorones ahí, que aparentemente de guayaba, que dicen que estaba la guayaba expirada. Sí, que la fecha decía. La fecha de la guayaba decía use before 2006. Hasta el 2006. Señores, y mire, se fue Héctor, este señor Obama ha invitado a García Padilla y se fue para la panadería Casalta, señores. Ay, en Ocean Park. Ahí hay la panadería. Mira, miren ese video, señores. Vamos a hacer silencio, Héctor, para que tú veas y oigas bien. Vamos a verlo. Mire eso. Páralo ahí. Dale un poquito para atrás. Sigue para atrás. Dale, dámele play, que el presidente está preguntando algo. Espérate, páralo ahí. Héctor, yo creo que él preguntó que croqueta. Más o menos, entonces, le está preguntando. Digo, yo no sé si Alejandro García Padilla sabe inglés o no, pero sí. hay uno ahí que está traduciendo. Hay un españolito ahí que le está traduciendo y le está diciendo cómo se hace y de qué está compuesta la cosa. Vamos a seguirlo. Okay, so let me try one of those. Two medium. No, but I should try some other stuff. Croqueta. Croqueta. Ham croquette.
Salió con hambre de Fortaleza, señoras y señores. Sí, muerto de hambre. Parece que no le dieron, se ha metido, óigame, un tronco de medianoche en Casalta. Esto le estaban a $3 en Casalta a las medianoche, ahora creo que están a 20. La Obama Special le van a poner ahora. Señores, esto es increíble. Cambió toda la seguridad Obama y se ha ido con García Padilla, que está rankeado. García Padilla está rankeado, señoras y señores. Sí, eso fue un golpe bajo para Fortuño, ¿sabes? Bueno, pues imagínate. Lo sonó por debajo de la cintura. Miren cómo está la gente llamando. Aquí está Obama. Miren eso, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Mira, mira, a mí me da gracia el que está ahí al lado de ellos, que está, se oyó toda la conversación. Mira el señor, mira, mira. Sí, sí, haciéndose sí. El bobo con el jugo de China. Sí. Mira, y con la servilleta. Dije, aquí me quedo yo. Que el señor se comunique con nosotros para ver qué fue lo que oyó. Sí. Y mira la gente del servicio secreto afuera. No, 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 una cosa, olvídate. Mire, golpe de estado para la verdad esa vida. Mira el del juguito, no se despegó de ahí. No, no, se quedó tranquilo ahí. No se despegó el hombre. Señores, eso es un presidente de verdad. Presidente Obama. Usted sabe que eso me recuerda cuando Ronald Reagan fue a la calle 8 allá en Miami y se metió en el Versalles, un restaurante que nadie pensaba que iba a ir ahí y a comer este frijoles negros allá, allá. Y eso es lo que le gusta a la gente. Eso es así. Señores, fíjense que el del juguito estuvo todo el tiempo con un poquito de juguito. Mírenlo ahí. Sí. Él está con el juguito. Y ahora va a retratar. Mira, mira, mira. Va a retratar el hombre. Mírenlo. Miren.